Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing del Structure Deck de Yu-Gi-Oh! De Mechanized Madness, en esta versión sin licenciar que atravesó los mares, junto con un par de sobrecitos del juego de cartas de Pokémon GO 2 de Argentina de la actualización del 2017. Pero mirá que pasaron tantos años y pudimos conseguir un par de sobrecitos de los Pokémon favoritos de la segunda generación. Todo esto y más a continuación en el unboxing de esta semana. Pero, esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, los buenardos de Nescafé Dolca Cappuccino, el que tiene un poco de cafeína, chocolate y cappuccino también. ¡Claro que sí! No es el de latte, que es pura leche, tampoco el mocachino, que es puro chocolate, ni el de crema y coca, que ni siquiera te voy a decir qué tiene. Pero bueno, vamos a ver entonces qué todavía puedes conseguir. Dispersos por todo el país, estos Structure Decks, que son copias clones de las originales, claro que sí, están dispersos como las esferas del dragón, dispersos como los Lelix, dispersos como el 101 Dálmatas, que tuvo varias reversiones. Todo esto y más a continuación, pero arranquemos y arranquemos por el mazo y después vamos a estar viendo entonces. Vamos a ver que en este mazito especializado, en este Structure Deck de ya hace varios años, nos encontramos a los Machina, bastante poderosos. Esta es una copia de la versión inglesa, por lo que vamos a ver que en la parte de atrás tiene exactamente la misma copia de la carátula original. Dice Rebuild the Machina Army. Alhans, man the battle station. The colossal Machina Army is back with vengeance in the Structure Deck Mechanized Madness. Original URLs, over a decade ago, they have been rebuilt and reinforced with a new wave of support to add at the Machina Arsenal. Claro que sí, con un montón de cartas que ya vamos a ver a continuación, junto con 5 cartas exclusivas de este masito y un placemat, un playmat así medio de cartón para que puedas jugar con tus amigos. Y abajo tenía la promoción para que descargues la app de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Wow, qué copado. Pero bueno, vamos a abrirlo y otra vez vamos a tener que despegar acá con cuidado porque no queremos romper la caja. La caja está copada, la caja está linda, la caja está bien, hay que romperla ni maltratarla. Una vez que la abrimos, vemos como siempre que no tiene el color super blanco de los mazos originales, pero no me importa. Nos encontramos, para empezar, el playmat, que el playmat, digo, tiene la misma calidad que las que tenían los originales, así que no hay de qué quejarse. Y una vez que lo abrimos, te vas a encontrar con varias cositas. Para empezar, tiene la zona de juegos de que puedes utilizar acá los extra monsters son para las diferentes cartas links, es decir, es de las últimas generaciones, claro que sí. Con 3 máquinas muy poderosos, 3 máquinas que ya lo vamos a ver a continuación. Lo ponemos ahí encima de Bucky. Pobre Bucky, se va a ver tapado. Esta semana no te pierdas la reseña de Bucky, del manga de Bucky que llegó a la Argentina en un formato super mega grande, claro que sí. Y bueno, por dentro nada más, nada más que el masito con las cartas, que lo sacamos de su bolsita transparente para que lo puedas ver por completo. Y sale una polilla. No sale una polilla porque no es el mazo de insectos. La primera carta entonces es la carta jefe, que es el Machina Citadel. Lo vemos acá con 3000 puntos de ataque, 2500 puntos de defensa y tiene un montón de estrellas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estrellas. No, una locura. Su efecto dice: no puede ser normal convocado puesto, debe ser especial convocado por una carta de efecto rápido. Vos podés blanquear un monstruo máquina que vos controles, destruís el monstruo máquina y todos los monstruos que tu oponente controlen con un ataque menor o igual a el ataque de ese monstruo. Sí, hay un monstruo tipo tierra, tipo máquina, que vos controles excepto Machina Citadel, es destruido por efecto de carta o por efecto de batalla y enviado al cementerio. Vos podés especial convocar esta carta. Vos podés solamente utilizar este efecto de Machina Citadel una vez por turno. Está bastante bueno, es un lindo combito, un buen menjunje de efectos. Después tenemos el Machina Soldier, que es un clásico de 1600 puntos de ataque. Efecto: cuando esta carta es normal convocado, cuando vos lo controlás, cuando no controlás otros monstruos, vos puedes especial convocar un Machina Monster de tu mano, excepto Machina Soldier. Un buscador, pero que se tiene que ir del campo. Un Machina Gear Frame lo tenemos acá al costado, que es una carta de unión. Cuando esta carta es normal convocado, vos puedes adherir un monstruo máquina de tu deck a tu mano, excepto Machina Gear Frame, una vez por turno, y vos puedes hacer algo de lo siguiente, que es uno, blanquear un monstruo que esta carta va. Un monstruo máquina que vos controles, equiparlos a esta carta como blanco, o desequipar esta carta y especial convocarlo.
Si el monstruo equipado fuese a ser destruido por batalla perfecto, puedes destruir esta carta instantáneamente. O sea, lo puedes equipar a un monstruo máquina que tenés, y si fuese a ser destruido, destruís este en su lugar, o puedes especial convocarlo al campo después de haberlo equipado. Está bien, más o menos. Después tenés Magnet Reverse, una carta mágica. Blanquea uno de tus monstruos máquinas o rocas que ha sido desvanecido o que esté en tu cementerio, y este no puede ser normal convocado y lo especial convocás. ¿Qué? Ok, o sea, como lo puedes especial convocar, pero no normal convocar. Bien, tenemos a Shizuriku de Star Destroying Kaiju, que es un tipo máquina con 10 estrellas y 3300 de ataque, una locura. Cyber Summon Blaster, una carta trampa clásica para las máquinas de esa generación. Tenemos un Machina Sniper, este es un clasicardo. Los monstruos no pueden atacar a los monstruos máquinas excepto a Machina Sniper, y tiene 1800 puntos de ataque. Está bien, se pone en la vanguardia del ataque. Back to the Front, lo tenemos acá, esta cartita trampa, con un Lord de los monstruos tipo guerreros. Lefty Driver, un máquina de 300 puntos de ataque y 100 de defensa, que parece un destornillador. Después tenemos Bigon, Nave. Bigon, dude. Tenemos esta trampa que está buenarda. También es otra clásica también. Deathbox 003. En un momento los Deathbox eran muy, pero muy copados de jugar. O sea, te llenabas el campo de puro Deathbox. Después este máquina tiene 500 puntos de ataque. Tenemos a Machina Armored Unit, una carta mágica continua, bastante bueno para las cartas mágicas, va para las cartas máquinas. Y tenemos a Machina Fortress, que este salía en el mazo anterior de los Machinas. Vos podés descartar monstruos máquinas, a ver, con un total de estrellas igual a 8 menos. Entonces puedes especial convocar esta carta de tu mano o de tu cementerio. Si esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio, blanquea una carta que tu oponente controle. Destruís ese blanco y antes de resolver el efecto de un monstruo de tu oponente que blanquee esta carta boca arriba, mira la mano de tu oponente y descarta una carta de su mano. Bastante medio complicada, pero está bueno. O sea, especial convoca, jode al oponente. Me gusta un montón. Iron Call tenemos por acá. Otro Deathbot 001, también es una máquina tuner para tus monstruos sincros, claro que sí. Tenemos un Machina Defender Perimeter, una carta acá de continua. Detrás, pensé que había otra carta, pero no. Tenemos al Machina Force, sí, el Machina Force estaba muy copado. Manana con 4600 puntos de puro ataque y 4100 de defensa, imagínate lo difícil de convocar. Tenemos Snowplow Hotler Rostle, por acá. Una máquina de 2500 puntos de ataque. Back to the Front de nuevo. Machina Megaform, lo tenemos por acá con 2600 puntos de ataque. Muchas estrellas y mucho ataque tienen, ojo con eso. Supply Squad, carta mágica también, para poder llenar tu campito. Machina Defender con 1800 puntitos de defensa, tipo flip su efecto. Después tenemos Trap Trick, por acá otra carta de las Trap, ya que teníamos el masito de Trap, está buenísimo. Tenemos Scrap Recycler, por acá máquina de 1200 puntos de defensa. Iron Draw, por acá, carta mágica. Torquetun Gear, máquina unión y tuner a la vez, 0 estrellas, 0 ataque. Esto directamente es un cacharro de tu auto, este Tun Gear. Es un cacharro de tu auto, no me mientan. Después tenemos un Authorized Reactivation, porque después de 5DS aparecieron un montón de cartas que eran partes de autos directamente. Commander Covington, también de la jugada de los máquinas con 1000 puntitos de ataque. No se me despega la carta de atrás, están todas renuevitas, entonces están todas repegadas. Tenemos un Tears of the Brethren por acá, atacando de A3, qué copado esta carta. Tenemos Machina Peacekeeper, que es una unión de 500 puntos de ataque y 400 de defensa. Un Cosmic Cyclone, pagas 1000 puntos de vidas, entonces blanqueas una carta de trampa o hechizo en el campo y lo desvaneces. Buenísimo. Genex Ali Birman, máquina tuner de 1400 puntos de ataque. Machina de Deployment, esta carta es nueva del masito. Un Machina Cannon con 2200 puntos de defensa. ¡Qué locura! ¡Qué genial! Limited Removal, también clásico para las cartas máquinas de cualquier época. Machina Air Raider, que es una carta nueva con 2600 puntos de defensa y un montón de estrellas. Pot of Avarice, Machina Irradiator con 2400 puntos de defensa. Y a ver qué más. Vos usás un Limit A para este mazo y ya le jodiste toda la jugada. Arre que podés romper el Limit A. Bueno, tenés Solemn Strike por acá. Tenés un Righty Driver, Machina Tuner de 100 y de 300.
un Machina Overdrive muy copado, y por último Machina Post Storage con 1600 puntos de ataque. Bien oscuro esta carta, claro que sí. La verdad, las impresiones de estas cartas aparecieron un poco oscuras, un poco ofuscadas, pero son todas las cartas tal cual vemos en el mazo original. Lo que sí, hay muchos tuners, pero en el mazo de por sí tenés un montón de monstruos poderosos, pero no hay cartas así que vos puedas especial convocar en un extra deck. Esas las tenés que conseguir aparte. Muy copado, me gustó un montón. Pero ahora sí vamos a abrir las cartas de Pokémon GO 2 para ver qué Pokémones nos salen en esta ocasión. Y antes que nada queremos mandar un mega saludazo para Lisandro, claro que sí, que nos estuvo escribiendo esta semana. Al igual que todos ustedes nos pueden escribir, siempre que podamos te vamos a responder, a menos que seas de la FIP y nos preguntes el nombre. Pero bueno, ahora sí, la carta que nos encontramos es la carta 153, Bailiff compañero. La tenemos acá con ataque hierbalazo de 100 puntitos, bien, junto con Octillery, con lanzamugre, bien otaku, revestimiento metálico que causa 10 puntos de ataque extra para tu ataque básico y especial de un Pokémon tipo metal. Tenemos Piloswine con 90 puntos de ataque en Alut. Y tenemos a Snowball con demolición que causa 40 nomás. Muy buena carta esta de Bailiff. Y vamos por el siguiente sobrecito a ver qué nos saldrá. A mí me gustan un montón las cartas de la segunda generación. En especial Feraligatr y en especial Cyndaquil. Claro que sí. Aunque esta Implosion es lo más, no te voy a mentir. Tenemos un pequeño Iglybuff con golpe cuerpo que causa 50 de daño. ¡Ey! ¡El Raichu festivo! ¡El Raichu de cumpleaños! ¡El Raichu pastel! Con puño trueno, muy copado. O un Meganium, ¡qué genial! Meganium, la evolución de Bailiff con rayo solar que causa 180 de daño, seguido de las Pokémonedas. Puedes buscar en tu mazo dos cartas mágicas a elección y ponerlas en tu mano. Puedes usarlas en tu próximo turno. Carta super rara junto con Gligar, que tiene el ataque excavar que causa 100 de daños. Muy buena mano, muy buen raichurazo y muy buen unboxing. Somos RCN, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio.